I'm gonna put you early. La fiebre te sigue. Eli, who's Eli? Oye, en lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 1030. Ando en la chiquita, bien tirado. Corriendo a mi revolución es bonito. Acelero el evolution, bien mal tirado. The show, mi revolución es bonito. Ando en la chiquita. Yeah, cause Picasso didn't put this in right, and now the top of the hour is playing a little early, so. You okay with that? No sé lo que va a pasar. Yo necesito mis comerciales y cada 15 minutos. More time? ¿Ah? Do you need more time? No, it's going go ahead. Arrancando. Go ahead. Now. Write it down. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridas fanáticas. You got 38 seconds. Okay, go. Muy buenas tardes, querida fanaticada, una vez más aquí porque estamos en vivo y a todo color, ¿verdad que sí? Cogiendo blooper de arriba abajo, ¿ok? Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a otro show más de Revoluciones por Minuto. Buenas tardes, Bombi. Buenas tardes, good afternoon, everybody. Okay. Muy buenas tardes allá en los controles. Hola. Ok, bueno, se escucha claro, ¿verdad que sí, yeah, Bombi? No eco, por lo menos. ¡Ha llegado el hombre! Sí, muy buenas tardes a toda la fanaticada. Como siempre, pues Revoluciones por Minuto, ¿verdad? Les quiere llevar un show de calidad todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Y los números a llamar, Bombi, son 407-260-0000. Y recuerda que tenemos 50,000 vatios de pura fiebre a través, ¿verdad?, de la grande 1030 o simultáneamente a través de RadioRPM.com o a través de RacingSinMac.com. ¿Qué te parece eso? Y fíjate, nos pueden ver en vivo aquí, comoditos, en todas partes. Oye, y para los que sintonizan un segundito más tarde, nos escuchamos bien lejos. No, y ahora un segundito más temprano. Y claro que sí, un segundito más temprano. Así es que, señoras y señores, hoy, como de costumbre, les vamos a hablar de precisamente de lo que pasa en la pista de Orlando Speedworld, que ya se está cargando su itinerario, ¿verdad? Okay. Ya su calendario de eventos está fabuloso. ¿Quieren fiebre? ¿Cojan fiebre? Claro que sí. También le vamos a hablar de lo que está pasando hoy y mañana en nuestra pista hermana, ¿verdad? Bradenton también. Ah, sí. Face Off se presenta en la pista de Bradenton este weekend, señoras y señores. Así es que es tremendo car show para los amantes de los car shows, ¿verdad? Allí van a tener de todo como en botica. Mucho récord nuevo. Mañana, mucho récord nuevo. Claro que sí. También pues les vamos a hablar del calendario de eventos, precisamente de lo que es Orlando Speed World y de lo que es también Lakeland Drag Strip. Okay. Les tenemos toda esa información. También le vamos a hablar de las cosas buenas que están pasando en nuestro colegio, el Instituto MECTEC, ¿verdad? Localizado en el 8620 del South OVT en Orlando. Tiene matrícula abierta, así que no lo dejes pasar. Tenemos mucha información. Te vamos a decir dónde fuimos invitados. Ay, Dios mío. Ni tú siquiera lo sabes. Sí, te digo. Ni tú siquiera lo sabes. Te digo. También Canelo
Canelo le dice no a Cotto, y te voy a decir por qué. Oye, fíjate que estoy tratando de que nuestro amigo Brian, ¿verdad?, que es el manager de Cotto, se comunique con nosotros. Probablemente allá en Puerto Rico es una hora más tarde. So, vamos a ver si él se comunica con nosotros y nos da, ¿verdad?, una respuesta de lo que le pasa a nuestro amigo Cotto, que no se decide. Tampoco, ¿ok? No, you need a money fight. También te vamos a hablar que ya Pacquiao está ready para la pelea con Mayweather Jr. Eso se va a dar el 2 de mayo. Faltan unas cositas, pero te aseguro que esa pelea se da. ¿A quién va? ¿Cómo que a quién voy? No sé, maybe. ¿Cómo que a quién voy? Maybe Pacquiao, no sé. ¿A quién? Eso yo te lo voy a decir dentro de un ratito. Después de la pausa te lo digo, llévatelo. No lo quiten. Ya volvemos. You supposed to write something? Hello? ¿Hay alguien allá en los controles? Porque no oigo nada. 407-888-1111 o accede a nuestra página de internet www.mti-fl.com. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. ¿Ha tenido usted el deseo de ver fabricar el auto de su sueño? Pues entonces visita a Berto de Berlin Racecraft. Tienen con una vasta experiencia en la materia. Son confiables y precisos en la fabricación de todo tipo de chasis. Desde Pro Modified hasta autos de calle. Venta de piezas Cromoly. Localizado en el 823 Sawdust Trail en Kissimmee. No espere más. Am I playing the Arcángeles? 407-910-8226. 407-910-8226. Berlin Racecraft. Listen, could you ride me through the computer? Or you can do that because you know. Al pizza no solo tiene la más. Yeah, I can do that. La auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. I don't know why it's not working the keyboard. This is the last one, you got 15 seconds. Can you give me your number and I can go ahead and call you? Yeah, yeah. Flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Magda. That's in el aire. Yeah, no, it's off. 407. Yeah. All right. 221-2938. Okay. Thank you. Okay. You want to go on there now? Yes. Okay. Ready when you are. 3, 2, 1. Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando, como de costumbre, ¿verdad, Bombi? Estamos revolucionando el mundo. Bueno, mi gente, bueno, en el día de hoy, pues les tenemos tremendo eventazo que está pasando allí
en la pista de Lakeland. Y tú tienes aquí tremenda lista que también aquí te vas a poner al día. IHRA Bracket Racing se está llevando a cabo hoy, ¿verdad? O se llevará a cabo porque dice aquí que los gates abren a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y la entrada, fíjate, súper barata, espectadores, $10. Oh, that's cheap. Okay. Niños debajo de 10 años, pues, entran gratis. Y les tengo, ¿verdad?, el desafío Puerto Rico versus USA, que se llevará a cabo, ¿verdad?, el día 7 de febrero, no te lo puedes perder, eso es, en la pista de Lakeland, la Stephanie versus Chapitas Racing, eso va a ser extraordinario, eso va a ser tremendo, que yo no me voy a perder este evento, porque déjame decirte que es el match race de los en la zona de los 4 segundos, y vamos a ver quién sale afortunado en este grand match, que es la Stephanie versus Chapitas Racing, nuestro amigo Chapitas, ¿verdad? Saludos, Chapitas. Así es que esto, nada más y nada menos, el 7 de febrero, ya tú lo sabes, todos los caminos indican a la pista de Lakeland. Y por supuesto, pues hoy, no veo aquí nada en el 18, mañana hay un Super Sunday. Orlando. Exactamente, en el Orlando Speed World, mañana. Así es que vamos a decir presente, ¿verdad? Si tú no tienes nada que hacer el domingo, date la vueltecita por allí, por el Orlando Speed World, donde tienen Super Sunday, Drag Racing, SWAT Meet, todo el mundo está bienvenido. Admisión general $12 y el TED Card $10. Así es que los niños debajo de los 10 años también entran gratis y tienen espacio allí para Free SWAT Meet Space with Paid Admission. Mira eso. Ah, that's good. So, si tienes un par de cosas por ahí en el taller, tira por ahí en la casa, llévatela a la Puedes irlas y las vende, ¿verdad? Yeah, las puedes vender allí, puedes poner tu espacio, tienen espacio libre. Con la compra de la admisión puedes entonces vender. Oye, eso es muy bueno. Un aplauso para Ozzy. Eso vale la pena. Porque verdaderamente se la comió aquí. Como él se sigue, ¿verdad? Sigue haciendo cosas chulitas así, ¿verdad? Por el público. Every así little es. Bit counts. Yeah, me encanta eso porque a veces pues no tienes la gran oportunidad de vender ciertas cosas. Yo tengo mi garaje lleno de cosas. Llevar un camión, camión lleno. Sí, pagar la entrada de 50 para traer ese camión. Que uno quiere vender y quiere salir de ellas y tienes un sitio en especial. Fíjate qué mejor que la pista de Orlando Speedway, que tengas un Sunday Funday, ¿verdad? No, y están, están todos los fiebros allí también, o sea, cualquier cosita. Y puedas vender. La puedes encontrar allí, you never know. Una botella de nitro, un fogel, un reloj, algo. Lo que unas sea. Unas gomas usadas. Uno nunca sabe. Ok, así es que verdaderamente, pues, es algo extraordinario, así que un plus para mí, nuestro amigo Ozzy. Oye, el día enero 23 se prende la temporada, ¿verdad? Ándale. Se prende mira la temporada. Mira cómo está el front wheel drive ahí, ¿eh? De todas las esquinas hay un front wheel drive. Los 16 carros shootout, oye, heads up, el primer premio va $2,000. Eso está bueno. Ay, mamá. El segundo, pues son 500, ¿verdad? 1050 Index All Motor, Front Wheel Drive Turbo, Rotaries, etc. El primer premio son $1,000. Oye, eso está muy bueno, a mí me encanta. Así es que también el día 24, es una semana del 23 y 24 que también sí, pues, son se dos presenta. Días de fiebre. Son 2 días del Super 16 Heads Up, no te lo puedes perder, todo eso y mucho más en la pista de Orlando Speed World, que siempre comenzando la temporada cargaditos. No, y ¿okay? También tienen Open Test and Tune, ese mismo día ya. Yeah. Ok. Durante la ronda, $30. Y también tienen el 24, mira. Uh-huh. Uy, hay aquí un par de autos sí, buenos. Sí, tenemos de todo. Fíjate, Bombi, en el día de hoy también te quiero informar que ayer estuve por allí por la nueva pizzería, la pizza, Al's Pizza número 2. Oye, oh, yes, how is it? Good? Oh, my God. I gotta go by there and eat some pizza. Es chéverísima. Abierto los 7 días de la semana. Oye, la auténtica pizza a estilo New York. La encuentras en la pizza número 2, localizados en el 11757 del South Orange Blossom Trail. Allí con teléfono 407-930-1900. ¿Qué no tienen ahí? Fíjate, hey. Tengo el menú.
Tengo aquí el menú en mi mano. Oye, pero algo que me llamó la atención es que pues tienen espaguetis con meatballs, tienen espagueti con sausage, tienen espaguetis con pollo, chicken alfredo, lasaña, y puedes comprar la pizza por slices, ¿ok? También con precios muy, muy competitivos. Fíjate que Bombi, la 28 pulgadas, extra jumbo, te cuesta $24.99 y ahí comen como ¿cuántos comen ahí, Bombi? No, y el especial. Con ese especial y tiene 28, oh my God, 28 pulgadas, extra jumbo. Así que te puedes imaginar cuántas personas comen con esta pizza. Así que no lo dejes pasar si estás cansada. Vamos a ver, vamos a darle un descansito a todas las amas de casa, a todas esas que se pasan cocinando durante toda la semana o que trabajas y no quieres cocinar los sábados y domingos. Mira, ellos están abiertos los 7 días de la semana. Recuerda pasar por la Al's Pizza número 2, localizados en el 11-757 del South OBT. Ya no tienes que ir directamente a Kissimmee para la gente que está cerca por ahí. No, y la gente no se va a arrepentir porque le va a gustar. Yo no hay que ir tan lejos. Mira, y también, por supuesto, pues tienen los gyros, los calzones, los subs y mucho, mucho, mucho más en allí. Calzón, that's good. Ok, así es que, pues a veces le dicen los calzones. Los calzones, no hay falda. Este es que dicen calzones. Ay, Dios mío, querido. Oye, el teléfono este Bombi, tremendo, saca uno de quicio. 407-930-1900 en el 11757 del South OBT. Puedes llamar, hacer tu orden, ¿oíste? Llámalos ahora, 407-930-1900, abierto los 7 días de la semana. Y no te vas a arrepentir porque es auténtica pizza a estilo New York. ¿Comiste o no comiste? Pues claro. ¿Would you have pizza? No, es a Sicilian also. They're good, good no, Sicilian. Ellos tienen unos pequeños patty. Ok, Jamaican patty. Jamaican. Así me dejaron, crazy, porque son un poquito picositos. Yeah, y cuando tú quieres comer, no son extremadamente picosos. They're good, but I don't eat them, but they're son good. Son extraordinarios. Así que te invito a la pizzería en el 1107 de la Vine Street en Kissimmee. Y la número 2 están en el 11757 del South OBT. Es la pizzería número 2 de nuestro amigo Rubén. No, es en la vuelta, porque imagínate. Sí, es que comer pizza. No, ya se me hizo la boca agua. Es que sabes que yo veo las pizzas esas de los otros sitios y cuando abren la caja como que no es lo mismo, todo mogollado, mojado y todo. Como que yo no quiero, la gente no. ¿Por qué? Pero fíjate que Rubén se esmera por tener el mejor queso. Fíjate, cuando yo voy allí, no, es que yo me pongo y miro los pizzeros. Ellos se esmeran en comprar, y precisamente es nuestro amigo Rubén, que se esmera en comprar el mejor queso, la mejor salsa. Yes. Así es que vas a tener una calidad súper, súper buena. Everything's the best, no shortcut. Así es que Al's Pizza, la número 1 y la número 2, ya completamente abiertos los 7 días. Y uno no se puede comer más que una pizza. Uno dice una nada más, pero cuando viene a ver tiene que comerse dos pizzas, porque imagínate, dos slices, digo yo. Exactamente. La pizza completa. Bueno, y para aquellos que están llamando, ¿verdad? A nuestro amigo, un saludito para nuestro amigo Joel, ¿verdad? Que está, lo conocí ayer, lo vi ayer en la pizzería de Al's Pizza, Joel Cordero. Fíjate que si tienes algún problema con tu auto, ellos tienen de toda clase de mecánica, es un mecánico localizado en Kissimmee con teléfono 407-283-1384. ¿Qué hacen allí, Bombi? Porque déjame decirte, ahí hacen de todo. The service at your convenience. Engines, transmission, brakes, spark plugs, all cheaper than the shop. Así es que broke down on the highway, give us a call. Joel Cordero, 407. Mira, fíjate que si te rompe 283-1384. Ok, so, eso quiere decir que si se rompe el auto, ajá, oye, te van y te buscan. Seguro. Yo me imagino que sea eso. Y fíjate que la tarjeta es un poco bien peculiar. Y lo tenemos aquí precisamente en el teléfono. ¿Cómo está, Joel? Aló, buenas tardes. Joel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿y usted? Bueno, muy bien, aquí en nuestro show Revoluciones por Minuto, y pues te estamos ahí dándote un pequeño anuncio para que todo aquel que se le... Usted, eso no es él ahí, ¿verdad? Déjame preguntarte... Cuida con la vajiga que lo vaya a pillar. Déjame preguntarte, Joel, si el auto, ¿ustedes tienen este sistema, grúa? Bueno, en este momento estamos bregando con
vamos a arreglar el problema. Ah, pues bien, okay, qué okay. Bien. Ok, eso está bien so chévere. You won't be stuck. Claro que no. Bueno. Ok. Ah, eso es importante. A eso está bien, bien interesante porque déjame decirte que hay muchas féminas por ahí que a veces dicen, oye, yo no tengo un lugar para llevar mi auto. Mira, llévaselo a Joel Cordero. Oye, ¿y ustedes están localizados en qué área? ¿Qué si me... Estamos localizados en Villa Verano, güey, Kissimmee. Ok. Ok, con teléfono 4. Sí, exactamente. Y el teléfono es 407-283-1384. Muchas gracias, Joel, por llamar y comunicarte con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ok, muchas gracias. Bueno, ese fue nuestro amiguito Joel Cordero, ¿verdad? Siempre sirviendo a la comunidad. ¿Oíste? No, si estás en Walmart y te pasa algo con el auto, llama a Joel. Esto es bueno saberlo, señoras y señores, porque a veces nosotros no tenemos así un mecánico que nos resuelva, que vaya donde está mi auto, porque si se me quedó en la I-4, esta gente va, ¿ok? No lo dejes pasar, Joel Cordero, y el teléfono es, Bombi. 407-283-1384, no mate, y también ¿cómo te puedo decir? Si estás en las tiendas o algo así, se daña el auto, ya son las 7 de la noche, no hay mecánico por ahí abierto. No puede, you call him, he'll take care. A veces sales del mall, porque yo me he escapado para el mall. Eso era antes, Bombi, porque ahora no, tengo... No, excuse me. Now you have mi carro. Déjeme decirle que mi Mazda 3 es lo mejor que me ha pasado, Bombi. ¿Oh, sí? Lo mejor que me ha pasado. A mí me encanta mi auto. No, ¿sabes? Yo lo uso a veces para ir a la tienda a buscar el pan y un par de mandados porque no lo puse para mandar. Y la gente me dice, Bumpy, you got a new car, I love it. I say, oh, thank you, pero no sabes que es tuyo. Pero coge prestado, ¿viste? No me ha prestado el Bumpy. Qué tremendo. Y ella dice, oh, man, this car is beautiful. Look at the inside. I cannot believe it. I said, yeah, they don't make too many. They're special. Bueno, igual de especial que es VIP Tires. Ah. Ok, este es otro. Ajá. Te levantas por la mañana, ves que tienes una goma vacía. Siempre, eso es todos los días. Hay gente que tiene ese problema. Okay. Yo tenía ese problema también con mi Mitsubishi. Okay. No te lo voy a negar. Pasé por ese problema muchísimas veces. Ajá. Pero no conocía que VIP Tire está a la vuelta de la esquina. Ahí al lado. Y puedes utilizarlo. Fíjate que VIP Tire tiene servicio rápido, gran variedad en gomas nuevas e usadas, todo tipo de mecánica, que es lo mejor. ¿Dónde tú vas a encontrar eso? En ambiente VIP Tires. Y ambiente familiar. Es correcto. Oye, te montan las gomas comenzando desde $27 montadas y balanceadas. Esto es en VIP Tires, localizados en el 1720 del North Golden Road en Orlando, con teléfono 407-715-4216. ¿Tenemos alguna llamada ya en los controles? No. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok, no, los teléfonos a llamar es 407-260-0000. Otra vez, vuelvo y digo, con 50,000 vatios de pura fiebre. La grande 1030. Ay, Dios mío. Mira, yo veo un hombre allá. Ay, bueno. Ese hombre que Bombi ve a la ese hombre espalda. Que tú ves ahí. Señoras y señores, es nuestro amiguito John Force. Y John Force, déjame decirte, Bombi, que ha comenzado con el año 2015, porque John Force le dice adiós a la Ford y le dice adiós al Castrol, al aceite Castrol. Ay, Dios mío, le dice adiós, exactamente. ¿Y por qué sería? Porque déjame decirte, en todas las carreras, ya sea el drag, ya sea el drifting, ya sea los autos que corren tan rápido como lo son los funny car, siempre hay trucos, siempre hay quejas, siempre... Oigan, esto no es nada más del drag, de los hispanos, no. Esto sucede en todas las clases. En el mundo completo, alrededor, en todas las clases. En el mundo y con toda la gente. Hasta con los deportes también. Todo eso es lo que te estoy diciendo. Todo es... Que eso sucede en todas las partes. Ahora... nuestro amiguito John Ford estará manejando un Chevrolet SS Camaro, funny car, ¿ok? Beautiful car. Comenzando la temporada ahora en el 2015. Lo tenía todo esto, él dice que ha sido el mejor regalo de Navidad que él ha obtenido en su vida. Parece que le están dando más de esto. He must have got a big bonus. ¿Ah? Yeah, you got a big sign-on bonus. Le están dando más de la torta porque... De la mulita.
John Ford, déjame decirte, Bombe, que es considerado uno de los famosos del mundo del sport, ¿verdad? Sí. De los funny cars de esa área, que ha obtenido 18 campeonatos. ¿Cuánto? De la NHRA, 18. 18, oh Lord. Ok. Y las hijas también le meten. Ahí corre el hijo, corre la hija, corre todo el mundo en su familia, ya eso viene en la sangre. Pero es John Force, no te... Oye, la leyenda. Acuérdate lo que te estoy diciendo, el nombre es John Force. Y cuando a este señor, Bomi, ¿tú tienes una idea de cuánto es al año lo que reciben en sponsorship? Yeah. Okay, so esta gente, money. ¿Como cuánto aproximadamente? Ah, no sé, maybe a lot of money. Yo sé que se gastan también los autos. Pues tú quieres que yo te diga. ¿Cuánto es? Aproximadamente como 100 millones de dólares. ¿Ok? Cuando una compañía firma con esta gente, le firman todo el año. Oh, okay. Hasta el mínimo suspiro que ellos hacen, ellos cobran. Okay. Y eso es auspiciado ahora por... ¿Por qué? Ahora es este Chevrolet. Chevrolet. Yeah. Quiere decir que la Chevrolet no está tan pobre como decimos, dice. ¿Ok? No está tan pobre como se canta. Nomás te si analiza que... eso y cuál es el pagaré de John Force. Ahí cambia la novela, ¿no? Estamos hablando de auto y lo que se va ahora y el chofer. Bombi, ellos sé, estos son he millones de dólares. Son millones. Money. Ellos ganan en una carrera, digamos, millones y millones. Es muchísimo dinero de lo que ellos adquieren al año. Así deben de pagar en taxes, ¿verdad? Oye, tremendo. Así que vamos a ver. Fix it. Remember, you got all the way down. Bueno, pues lo que vamos a hacer allá en los controles, vamos a un corte comercial, no lo quites, regresamos en breve.